Doncs moment pel reportatge Radar, aquesta setmana sobre Neorender, una productora audiovisual mataronina especialitzada en producció d'animació 3D i efectes digitals. Neorender nace hace unos 15 años como empresa de servicios de audiovisuales, en el que ofrecíamos animación 3D y efectos visuales para cualquier tipo de producción. Entonces, un poco evolucionando, después de 10 años casi trabajando, nace Inercia Films, que es más una productora dedicada a la producción de proyectos de animación 3D. La crisis está y nos ha afectado a todos de una manera u otra. Entonces, te vas adaptando, te vas haciendo equipos reducidos de trabajo, por proyecto, y es eso, diversificando el tema de servicio. O sea, aunque parezca raro, ahora mismo el sector de la simulación arquitectónica, simulaciones médicas, es la que ahora mismo está dando bastante más continuidad de trabajos. No obstante, hacemos simulaciones también o video escenografías para teatro, alguna cosa en videoclip, algún corto, o sea, es un poco variada. Minty la Fada es una pequeña hada que vive en una planta de menta y ayuda a los niños a resolver problemas cotidianos usando la educación emocional. Minty la Fada es un proyecto que se basa en los libros de educación emocional de Gemma Lienas, con ilustraciones de Agafrica Fanlo. Y este proyecto lo iniciamos un poco por casualidad cuando encontramos a Gemma, que estaba buscando una productora para llevarlo a cabo. Entonces empezamos a trabajar en todo el desarrollo y se presentó a TV3. Y desde un principio TV3 ha apoyado el proyecto. Inicialmente se quiso hacer una remodelación para darle un look más moderno y hacer un proyecto en 3D. Pero al presentarlo a TV3 quisieron que volviésemos a la estética 2D que tenían los libros para que hubiese una similitud y la gente reconociese la serie un poco gracias a los libros. Esto llevamos 3 años entre fase de desarrollo y de producción. Ahora hace un mes que ha salido a la luz. TV3 lo han empezado a emitir en el canal Super 3. Y el proyecto, ahora gracias a un acuerdo que hemos llegado con una distribuidora francesa, irá al Festival de Cannes, al MIT-TV, para buscar ventas internacionales. Nosaltres el tenim a ell, a l'Adolfo Jiménez, el fundador de Neorender. Adolfo, bona nit. Hola, bona nit. Benvingut. Ens comentaves a través del reportatge que teniu feina de tota mena. M'ha cridat l'atenció al tema mèdic. Uh-huh. Feu simulacions mèdiques, entre altres projectes, oi? Sí, sí, sí. La tecnologia del 3D nos permite, bueno, permite llegar a sitios que a lo mejor una càmera o una operació no podrían enseñarlo, ¿no? Entonces, a nivel sobre todo de células, de microorganismos, hemos hecho simulaciones tanto a nivel de cirugía estética como de vacunas para animales, como son vacas, cerdos. Em sembla curiós per això, perquè quan penses, o si més no, mira, jo quan penso en una productora de 3D, d'efectes digitals visuals, penso doncs en aquesta Minty la Fada, no? En aquests projectes així, però no, el vostre camp és molt més ampli. Sí, és el que ens ha ajudat un poc a suportar la crisi, o sea, poder tenir un abanico de servicis o de tipus de client molt ampli, com comentava. Com està el món digital, el món de l'animació, avui dia?
Bueno, hay distintas asociaciones e intenta llevarse o sea, intenta buscarse una salida, una financiación, sobre todo porque a nivel de proyectos propios como es Minty y la Fada, es difícil levantarlo a nivel económico. Però tot i així, mirem el Club Super 3 i la majoria de sèries són així digitals, no? Sembla que sí, cada cosa vagi per aquí. Sí, 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 però si te fijas, gran producció és estrangera. O sea, uh-huh. A nivel... Costa fer-ho des d'aquí. Sí, és que necessites un volum de dinero important. O sea... Vosaltres sou a Mataró, uh-huh. No us heu plantejat anar a Barcelona? Des de Mataró es pot fer exactament el mateix? Hoy en día con internet no hay... No tiene nada. Hace 15 años, 10, sí, o sea, era un hándicap estar en Mataró y poder seguir y desarrollar proyectos. Hoy en día hay clientes que no les he visto la cara, simplemente por teléfono y poca cosa más. Ets un emprenedor, has tirat endavant una productora, ara sou pocs empleats, però bé, aneu fent. Sí, sí, sí. Quin és l'ingredient bàsic per fer-ho possible? Un ingredient, digue'm un factor F que ens agrada dir aquí. Bueno, constancia y mucha voluntad de que tienes que tirarlo adelante y que nadie te, si no eres tú el que lo tira adelante, no, nadie te va a ayudar. Entonces. Fantàstic, doncs amb aquest valor de la constància deixem a l'Adolfo, que se'ns acaba el temps. Moltíssimes gràcies i fins ben aviat, Adolfo Jiménez. Gràcies.